Stay away from the death, the death. Sorry, I don't know how long we haven't been recording. I have to submit my story by tomorrow morning. Everything that you say is contradictory. You can't have been in one place and another at the same time. You mean to say we have to make choices? Of all those lives, which one is the right one? Each of these lives is the right one. Every path is the right path. Everything could have been anything else, and it would have just as much fantastic brilliance. You can't be dead and still be here. After death. After death.
12345 5 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
right path. Everything could have been anything else. Still be here. Can't exist. Is there life after death? After death? How can you be so sure? We only live in the imagination of a 9-year-old child. We are imagined by a 9-year-old child faced with an impossible. Boo. Sí, esta va a ser la segunda llamada para el BJ Mapping Tournament. ¡Woo! Está
Estamos esperando a ver si podemos apagar esas luces de allá, que ya no hay gente y que nos estorban. Si es un negativo, comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este primer VJ Mapping Tournament México. En esta ocasión tenemos a varias personas que nos están ayudando, colaborando o vinculándose para que esto sea posible. Primero están los chicos de Campus Party, obviamente, por prestar este gran escenario, y los chicos de PCAB que están poniendo sus proyectores. En la música, una escuela de música local, música electrónica, Beat Lab, In the House. Muy importante, nuestros invitados especiales, Festival Internacional de Mapping Morelia. Primer festival de mapping en México. El primero en México. Aparte que son muy buena onda, también vienen a juecear y ellos están ofreciendo una beca, la beca FIMA. La persona que gane en este torneo esta noche se lleva una beca de FIMA para asistir al festival los 9 días completitos, transporte y hospedaje, para que vayan a ver lo que más les gusta ver, mapping. Hay otro de los personas que hacen posible, que es Resolum Arena, y también estará rifando una licencia totalmente gratuita para uno de los ganadores. Sí. También un agradecimiento especial a todos los que van a participar en este torneo. Fue una convocatoria que lanzamos, se llenó en friega, se llenó. Y les agradecemos mucho por haber participado, por estar aquí, y pues esperemos que les agrade. Empezamos. Ok. Ahora sí que 5, 4, 3, 2, arrancan. Sorry, I don't know how long we've been recording. I have to submit my story by tomorrow morning. Everything you say is contradictory. You can't have been in one place on the place.
Estamos a 5 minutos.
un minuto. Simbiosis. Atomic Mood, Simbiosis. Muchas gracias. Un versus Campus Party. Se nos olvidó decirles cómo es la dinámica. Hay dos VJs, cada quien está conectado a una pantalla. Ellos no saben qué es lo que se va a tocar. Aquí se está tocando un live, no son DJs. Todo es completamente en vivo. Todo es completamente en vivo. Están generando sus visuales en tiempo real y se están adaptando a la música, que no saben qué se va a tocar en el instante mismo que se están viendo las cosas. Entonces, esto es VJ Mapping Tournament. Las luces. Están intentando. Bueno, ellos tienen 5 minutos para conectarse. La siguiente ronda. Tienen sus 5 minutos, se acaba y siguen con sus 10, que es su composición ya directamente. Corren los 5 minutos. Les comento, en estos 5 minutos ellos tienen que ajustar cada una de sus pantallas, tienen que acomodar toda la superficie para que nada, todo esté ajustado a la misma. Tienen que empezar a preparar sus visuales antes de que se les acabe el tiempo. Estos concursantes tienen 3 minutos 24 segundos para ajustar sus pantallas.
dos minutos. Ok, estamos a un minuto. Un minuto. Diez. ¿Estamos listos? Siguientes contendientes, Michi y Eric. Comenzamos. Súbele. Diez. Vámonos. Thank you.
5 minutos en el reloj. Tres minutos. We'll be right back.
20. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Un fuerte aplauso para Michi, Eric. Siguientes concursantes, Marvel y Baktum Graphics. ¡Au! Que se oiga la porra de VA Baktum Graphics. VA Marvel, la porra, ¿qué onda? No me lo dejen atrás. Yeah. Les recordamos que los VJs que están concursando aquí son la escena local de VJs en México. No todos, pero son bastante representativos de lo que hay aquí como arte digital en México. Corren los 5 minutos. Ellos tienen que checar que todas sus conexiones estén bien hechas, sus cables funcionando, les estén dando señal a sus proyectores y de ahí empiezan a acomodar sus superficies. Tienen que cuadrarlas al objeto real. Y todo esto en vivo. Tres minutos.
Parece que ya casi están. Un minuto y medio. Estamos a un minuto. Parece que Baktum ya casi lo tiene. Está a nada de hacerlo. ¿Cómo vamos, Marvel? 30 segundos. Segundos. Si ellos no lo logran, van a consumir parte de sus 10 minutos. 2, 1, corren 10. Empezamos. Regalémosle un fuerte aplauso a Marvel para que lo logre. Que ese corazón palpite. Marvel. Seis minutos, siete minutos. (Risa)
Parece que Marvel tiene un poco de complicaciones. Vamos, Marvel. Ya casi lo tienes. Corazón, vamos. Metiendo escenas en vivo.
¿Cómo ven? ¿Me ayudan con el conteo? ¿A 10? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Un fuerte aplauso! Como ven, vamos dando un fuerte aplauso a Chronic y a Serafín. ¿Estamos listos? Vamos con los 5. 5. Empiezan a prepararse. ¿Alguien ya está prendido? Un aplauso a nuestro jurado invitado que está haciendo sus anotaciones en este momento. Estamos a 3 minutos. Parece que Chronic ya está listo. Thank you.
Serafín ya casi lo tiene. Él ajustando a su estilo, Serafín. Estamos a un minuto, parece que el Chronic ya está calmado, tranquilo, esperando. Muy bien. Serafín, estamos a nada. ¿Ya está listo? Tiempo. Ya están listos, pero tienen 40 segundos todavía. Segundos. Satisfied with ordinary pop music.
They just listen to whatever radio station decides they should like. And my God, they like it. Some people even think that house clubs are for weird old hoes. Maybe they're right. Maybe we are weird. Maybe this music is weird. And maybe the clubs are overrated. We're in this together. We're in this for the love of beats. For the love of loot. 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 I don't understand people who satisfy with ordinary pop music. They just listen to whatever radio station decides they should like. And my God, they like it. Some people even think that house clubs are for weirdo hoes. Maybe they're right. Maybe we are weird. Maybe this music is weird. And maybe the clubs are overrated. We're in this together. We're in this for the love of beats. For the love of loot. 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 Love of loops. I don't understand people who satisfy with ordinary pop music. They just listen to whatever radio station decides they should like. And my God, they like it. Some people even think that house clubs is for weirdo hoes. Maybe they're right. Maybe we are weird. Maybe this music is weird. And maybe the clubs are overrated. We're in this together. We're in this for the love of beats. For the love of loops. For the love of loops. For the love of loops. For the love of loot. For the love of loot. I don't understand people who satisfy with ordinary pop music. They just listen to whatever radio station decides they should like. And my God, they like it. Cinco minutos y medio. House clubs is for weirdo hoes. Maybe they like it. Maybe we are weird. Maybe this music is weird. And maybe the clubs are overrated. We're in this together. We're in this for the love of beats. For the love of loot. 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 I don't understand people who satisfy with ordinary pop music. They just listen to whatever radio station decides they should. Un fuerte aplauso a Big Lab que nos está prendiendo a todos. Some people even think that house clubs is for weirdo hoes. Maybe they're right. Maybe we are weird. Maybe this music is weird. And maybe the clubs are overrated. We're in this together. We're in this for the love of beats. For the love of loot. They just listen to whatever radio station decides they should like. And my God, they like it. Some people even think that house clubs is for weirdo hoes. Maybe they're right. Maybe we are weird. Maybe this music is weird. And maybe the clubs are overrated. We're in this together. We're in this for the love of beats. For the love of loops. 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 I don't understand people who satisfy with ordinary pop music. They just listen to whatever radio station decides they should like. And my God, if you're into house music, DJ seems like a natural path to follow. And back in the days, DJs were weird people who liked music in a weird way. Back then, you would have to be a nerd to become a DJ. Nowadays, everybody wants to be a DJ. Nowadays, everybody wants to be that nerd. It sickens me. If you're not in it for the love of the music, would you please fuck off? Hate those smart asses who think DJing is an easy way to get laid. Well, get a life.
¿Cómo ven? ¿Me ayudan? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un fuerte aplauso para Chronic y DJ Serafín. Regálame un fuerte aplauso para BeatLab, que nos contagió con su beat. ¿Cómo ven? ¿Listos para los últimos? Como ven, ¿estamos listos para los últimos? Entran en escena Gabriel y Noctua. Fuerte aplauso. 5 minutos para prepararse. Corre tiempo. Thank you.
3 minutos y medio. Noctua está nada. Parece que Gabriel ya tiene todo bajo control. Vamos subiendo la intensidad, 30 segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, corre tiempo. We'll be right back.
6 minutos y sube la intensidad. Yeah.
México. Para Gabriel Noctua, nuestros últimos contendientes. Es momento que los jueces deliberen. ¿Cómo ven? ¿Quién creen que gane la beca? ¿Quién creen que se vaya al primer festival de videomapping todo pagado? Siguen deliberando nuestros jueces. Yeah.
Nuestros jueces siguen clavadísimos calificando. Nuestros jueces siguen sacando las últimas cuentas para saber quién será el ganador.
Seguimos esperando a que terminen de deliberar. Estamos ya en las últimas decisiones para ver quién se lleva la beca FIMA, Festival Internacional de Mapping con sede en Morelia 2016.
Parece que la decisión está muy complicada.
mañana. ¿No? Sí, bueno. ¿Qué tal? Todavía siguen despiertos aquí en este escenario. Los invitamos mañana, va a haber un meeting y networking para que se puedan conocer. Es parecido a la actividad, VJ Mapping a las tres pantallas. Y el chiste es que se puedan conocer con los que concursaron, con los jueces y con la escena local de VJs de aquí de Guadalajara, México, Jalisco, otros estados que vinieron también. Y ya casi está el ganador. Mismo horario de 11 a 1.
Señores VJs, señoritas VJs, ya tenemos ganador. Se considera un empate en primer lugar y por lo tanto los directores y directora de FIMA van a otorgar dos becas FIMA para dos concursantes del día de hoy, de la noche de hoy. Bueno, ay. Buenas noches. ¿Y los ganadores ya se fueron o por aquí andan los chicos? ¿Por acá? ¿Ya saben? Bueno, los dos primeros lugares son para Mitch y Gabriel. Así que bienvenidos al Festival Internacional de Mapping 2016. Todo pagado. Allá los esperamos del 4 al 12 de noviembre en la ciudad de Morelia. ¡Felicidades, chicos! El ganador es Mitch, en primer lugar. Y Gabriel Jiménez, de palabras de la directora general de Festival Internacional de Mapping Morelia 2016, Fabiola Verduzco.